No te lo voy a hacer tan larga, pero ustedes los candidatos sí tienen que tener cuidado en esos pequeños detalles. Por ejemplo, hablemos del abuelo Pelayo. Sí, pero primero decirte de que no tengo respuesta porque es tan irrelevante lo que estás mencionando que la verdad que no lo es. No merece ninguna reacción. No lo es porque tú no puedes manejar una campaña con vehículos de gente que se dedica a falsificación. Y otra cosa, ¿no? Y otra cosa te adelanto, Beto. Si me vas a preguntar por mi abuelo, ten mucho cuidado. Ya. El momento en que tú sugieras algo en contra de él, te destruyo. ¿Qué te hace pensar que voy a sugerir algo en contra de él? Porque te conozco. Ten mucho cuidado porque se trata de mi abuelo. Bueno, no voy a decir nada en contra. Hola, bienvenidos a mi canal Perú Actualidad, donde encontrarás las noticias más relevantes del ámbito nacional. Así es, amigos, el candidato Julio Guzmán amenazó al periodista Beto Ortiz: si sugieres algo en contra de mi abuelo Pelayo, te destruyo. De la camioneta, y resulta que la camioneta le costó a Víctor Caballero Curwen 13 mil soles. Y es una camioneta que cuesta por lo menos $30,000. Entonces, es una camioneta que le ha salido bastante barata por alguna razón, que habría que investigar más. Pero lo más curioso de todo es que Víctor Ernesto Caballero Rodríguez, más conocido como Curwen, no tiene brevete. Y entonces, es curioso, ¿no? Una persona que no tiene brevete te presta su carro. Su carro, cuando vas a su NARP, costó 13 mil soles y su precio de compra es $30,000. Huele raro. Bueno, tendrías que preguntarle a él, ¿no, Beto? Porque tú hueles raro en todos lados. Pero tendrías que preguntarle a él. Sí, es que es mi trabajo eso. Bueno, pregúntale a él. ¿Sabes de dónde vienen los vehículos que participan en tu campaña, que salen en tus caravanas o no tienes idea? No, Beto. Yo no me estoy metiendo en esos temas. Para eso hay un equipo de finanzas en el partido que se dedica de todos esos temas. No, te lo pregunto porque, como me dices, haz tu tarea y la hemos hecho. Hay una cantidad de automóviles que pertenecen, por ejemplo, a personas que se dedican a adulterar balones de GLP, ¿no? Hay un vehículo de placa ACW460, Mazda, color azul, su propietario Paul Ulises Ríos Mellado, ¿no? Se dedica a este tipo de actividades y parece que es amigo Susel. Lo mismo pasa con la Toyota AWH268, ¿no? Que pertenece a la señora Alison Soto Ríos, que tiene una... En fin, no te lo voy a hacer tan larga, pero ustedes los candidatos sí tienen que tener cuidado en esos pequeños detalles. Por ejemplo, hablemos del abuelo Pelayo. Sí, pero primero decirte de que no tengo respuesta porque es tan irrelevante lo que estás mencionando que la verdad que no lo es. No merece ninguna reacción. No lo es porque tú no puedes manejar una campaña con vehículos de gente que se dedica a falsificación. Y otra cosa, ¿no? Y otra cosa te adelanto, Beto. Si me vas a preguntar por mi abuelo, ten mucho cuidado. Ya. El momento en que tú sugieras algo en contra de él, te destruyo. ¿Qué te hace pensar que voy a sugerir algo en contra de él? Porque te conozco. Ten mucho cuidado porque se trata de mi abuelo. Bueno, no voy a decir nada en contra de él. Bien. Te voy a hacer una pregunta. Te lo decía nomás. Y no me destruyas, por favor. Adelante. Tú mencionaste en el debate presidencial que tu abuelo Pelayo, que es un personaje muy entrañable para ti, había sido policía, ¿correcto? Así es. Y había capturado al muy famoso delincuente Tatán. Es correcto. Quiero preguntarte exactamente sobre ese hecho, porque sucede que, como tú y yo sabemos, Tatán era un delincuente muy astuto, muy escurridizo, que se fugó muchas veces y fue capturado muchas veces. Fue capturado en enero de 1943, en mayo de 1944. En 1945 fue enviado al Frontón, al penal del Frontón. Salió en libertad en 1954, se fugó a Chile en 1956. Y en 1959 la revista Caretas lo pone en portada con el titular otra vez inocente. Hasta que finalmente en el año 1961... es capturado por última vez en Barranco antes de ser asesinado en el penal por el delincuente apodado La China, cuyo lugarteniente, Gavilán, era, no sé si lo sabes, el guardaespaldas de Guillermo Thorndike, gran periodista, papá de nuestro colega Augusto.
La pregunta es, esto parece una edición de ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? La pregunta es, ¿a cuál de todas esas capturas del temible Tatán te referías cuando lo mencionaste en el debate presidencial? La verdad es que no sé. Fíjate que estas historias de la captura de Tatán y cómo lo capturó y todo lo demás, yo lo escucho desde niño. Desde niño, de joven, y las historias de mi abuela. Y algo que pasó, recuerdo cuando se hizo la serie, fue que el productor Adrián Sen, me parece quien fue a la casa justamente a entrevistar a mi abuela y a mis tías para que le contaran la historia de cómo había sido esta captura. No sé exactamente cuál de ellas fue, pero sí tengo entendido que varias veces fue capturado. Ok. ¿Y el abuelo tuyo que fundó Los Olivos es el mismo abuelo Pelayo o es el otro abuelo? Sí, es mi mismo abuelo Pelayo. Él fue a un lugar que en ese momento no se llamaba Los Olivos. Se llamaba el Trébol Sol de Oro. ¿Y él, siendo policía, fundó el distrito? No, yo diría que no es la fundación formal, pero fueron las primeras familias que llegaron al lugar cuando no existía absolutamente nada. Fue en 1970, cuando llegaron con un grupo de familias y establecieron sus casas ahí. En ese momento no existía el distrito. Era un lugar que se llamaba el Trébol Sol de Oro. Y yo recuerdo también desde niño cuando íbamos a ver a nuestros abuelos y decían, vamos al Trébol, vamos al Trébol. Y después de tiempo es que ya se formalizó en un distrito mucho más grande que Sol, entonces, que es Los Olivos. El personaje que captura a Tatán y el personaje que funda Los Olivos son la misma persona, el abuelo Pelayo. El abuelo Pelayo, el que capturó a Tatán y el mismo que llegó a un lugar que se llama el Trébol Sol de Oro. Que luego se convirtió en Los Olivos. Es correcto. Muy bien. Julio, ¿eres judío o católico? Católico. Y no olvides en darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.